My name is Emilia Cebrián, I am Program Officer for Latin America at the Global Alliance Against Trafficking in Women. I'm here with Sharmila Parmanand, who is a PhD student in Gender Studies at the University of Cambridge, and we are also joined by Betty Pedraza Lozano, who is the founder and the director of NGO Corporación Espacios de Mujer in Colombia. So this is the fourth episode in a series of conversations where we aim to evaluate the implementation of anti-trafficking legislation twenty years after the adoption of the Palermo Protocol of United Nations. So thank you so much, Betty, for being here, and thank you so much, Charmila. Hola a todas y todos. Mi nombre es Emilia Severian. Soy oficial de programa para América Latina en la Alianza Global contra la trata de mujeres, y me encuentro aquí con Charmila Parmanand. Estudiante de doctorado en estudios de género en la Universidad de Cambridge. Y también estamos con Betty Pedraza Lozano, que es fundadora y directora de la ONG Corporación Espacios de Mujer en Colombia. En el día de hoy nos encontramos eh, realizando el cuarto episodio de una serie de conversaciones, en las cuales tenemos el propósito de evaluar la implementación de legislaciones antitrata a 20 años de la adopción del Protocolo de Palermo de Naciones Unidas. Okay, Sharmila, over to you. Thank you very much, Emilia, and thank you very much, Betty, for joining us and giving us some of your time today. The first question I have is uh, What was the situation with human trafficking in Colombia in, 2000, in, in, the, 2000, in the early 2000s or whenever your organization has started? Um, and in connection to that, then, why was um, Espacios de Mujer formed? Eh, un gusto estar aquí eh, en este encuentro y muchísimas gracias a la GAT por, por invitar, por permitir estar acá. Bueno, les cuento que Espacios de Mujeres es una organización que nació un poquito después del año 2000, de una iniciativa de cinco profesionales, todas éramos del área psicosocial, que estábamos trabajando en la Alcaldía de Medellín, con un programa de atención a mujeres en condición de vulnerabilidad, pero también específicamente mujeres que estaban en ejercicio de prostitución. Todas sabemos pues que esta población tradicionalmente y culturalmente es excluida de espacios, de decisiones, de goce, y se quiso hacer un proyecto especialmente para darle la voz a ellas, ¿no? Empezamos pues como a realizar este trabajo. Quisimos de alguna manera eh, darles a, a las mujeres que ejercían la prostitución esa voz que queríamos. En ese proceso de atenderlas a ellas empezamos a, a oír unos relatos que nos contaban algunas mujeres sobre situaciones que ellas habían vivido en Colombia y en otros países. Entonces empezaron a contarnos que se las llevaban, que las explotaban, que las maltrataban, que pasaban situaciones pues muy, muy extrañas que las llevaban a Panamá, a España, a Italia, eh, que, que les decían que eran a cuidar bebés o a trabajar en casas, pero que en el fondo no era eso que iban. Entonces nosotras desde empezamos pues como que, pero eso no es normal, eso no es, es lógico. Eh, en el año 2001, más o menos, la OIM eh, me invita a un encuentro en Bogotá donde las ponentes empezaron a hablar del tema y empezaron a decir: Bueno, pero existe eh, esta situación, se llevan a las mujeres, pasa eso. Y efectivamente, de una hicimos como el lazo con lo que estaba pasando aquí en Medellín y nos dimos cuenta que efectivamente eh, las mujeres recibían engaños. Eh, eh, coacción y eran llevadas fuera de Colombia, no la mayoría, ¿no? para explotar sexualmente o laboralmente, siempre bajo amenaza, violencia y, y, y además ellas teniendo unas deudas muy grandes. Me llamó la atención que siempre, siempre la trata es relacionada y siempre aquí en Colombia además por muchas razones siempre está relacionada con secuestro, desapariciones, tráfico de drogas, órganos y, y todo eso. Eh, desde ese momento entonces nosotras empezamos de alguna manera a profundizar mucho más y a querer saber mucho más de, de eso que se estaba hablando. Y a través de la OIM conocimos a Fanny Polanía, además que es fundadora de la GAS, es de las fundadoras de la GAS, que... Empezamos con ella a hacer un paternariato que nos llevó a unos éxitos muy grandes para Espacios de Mujer, porque eso nos llevó a empezar a atender psicosocialmente a las víctimas de trata que regresaban de Medellín. Bueno, les cuento que Espacios de Mujer está ubicado en Medellín, ¿no? Entonces, por eso hablo de Medellín. Entonces, nos llevó a atenderlas y, y a todas las mujeres que llegaban repatriadas de diferentes partes del mundo, empezamos a atenderlas espacios de mujer atendido desde el 2004, más o menos, que empezamos como en forma a ese trabajo, más de 200 víctimas. Y también eh, Colombia es de los países que tiene trata interna. Entonces, también es, empezamos de alguna manera a reconocerla, visibilizarla y empezar a trabajar. Bueno, frente a la situación, pues, como en Colombia, eh, por esa época también, por el 2000-2004, eh, se empieza a hablar en, eh, eh, en el país sobre una discusión alrededor del protocolo de Palermo y la necesidad de incorporar esas recomendaciones a la legislación de Colombia. ¿no? Entonces, mmm, sabemos pues, que Colombia cuenta con un alto número de hombres y mujeres que son víctimas de este delito. Y desde la sociedad civil empezamos entonces de alguna manera con el gobierno a empezar a trabajar a, a incidir a que efectivamente se visibilizara el tema y que de alguna manera se empezara a hablar sobre esa vulnerabilidad que vivían las personas frente a este delito. Eh, en el 2005, efectivamente, hacemos como, como efectivo toda esa incidencia porque aparece en Colombia la Ley 985, la cual aborda la trata desde una óptica criminal, ¿no? Porque incorpora la, tipica, la tipificación penal del delito, pero también define acciones de prevención, de asistencia y protección a las víctimas, y así como algunos mecanismos de coordinación interinstitucional. Plantea de que, bueno, hay que trabajar y hay que trabajar entre todas, Estado, sociedad civil y todas, bueno, tenemos que trabajar. De ahí sale eh, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata en Colombia, que llevamos dos estrategias, esas estrategias cada cuatro años. Tenemos la primera que fue el 2007 al 2012, después la segunda del 2016 al 2018, y en estos momentos la estrategia. 2024 está en veremos. ¿no? Eh, también sí quiero contarles que efectivamente Colombia tiene un decreto reglamentario para la asistencia y protección a las víctimas, que es el 1069 del 2014. Pero bueno, esto tiene Colombia, pero la verdad es que falta muchísimo por hacer. En toda esta parte pues, de implementación del protocolo y en toda esta parte de visibilizar. Y tener muy claro lo que hay que hacer en el tema de trata de personas falta muchísimo. What services do you offer? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen desde Espacios de Mujer? Espacios de Mujer es una ONG que acompañamos procesos de prevención de la trata de personas y atención a mujeres en contexto y ejercicio de prostitución. Migrantes colombianos retornadas y víctimas y sobrevivientes de la trata de personas. Implementamos procesos de prevención y empoderamiento que desde una perspectiva de género y protección de los derechos humanos hacen posible que las personas atendidas sean reparadas y de ahí se haga valer sus derechos, sean reconocidas como sujetas de derecho. La lucha contra la trata de personas. La atención a las mujeres en contexto de ejercicio de prostitución y la orientación a las personas migrantes son tres programas que mueven todas las intervenciones. Son transversales e incluyentes estos tres. Y siempre es realizada por un equipo multidisciplinario que abarca las áreas de trabajo social, psicología, derecho y comunicaciones. Y contamos pues con unas líneas de atención que son específicas, ¿no? Tenemos cinco líneas de atención que son específicas. Una que es la prevención, y que le apuntamos a identificar para disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores protectores de las personas, grupos y comunidades. La otra línea es la atención e intervención especializada. Brindamos un apoyo integral a través de una ruta de atención que apunta al total restablecimiento de los derechos. El apoyo siempre involucra un acompañamiento psicosocial de acuerdo a las necesidades de cada persona. Para claro que ellas puedan elaborar duelos, generar confianza, autoestima, restablecer todo ese tejido social. Bueno, esa es la fortaleza que además queremos. Ponerle y hacer el énfasis en, en este eje de atención e intervención. Tenemos la formación eh, para empoderar y generar cambios culturales, sociales y políticos. Parece que es fundamental. Tenemos el análisis y la investigación para indagar sobre asuntos y temas trabajados, para aumentar, ampliar, analizar y desarrollar conocimiento. Y la incidencia política, efectivamente, la última que. Le apuntamos a participar para influir, influenciar en políticas públicas, en la formulación, en la creación de espacios plenos de ciudadanía, ¿no? Creemos que ahí es donde debemos estar y debemos hacer un énfasis fuerte. Todo esto lo hacemos eh, por medio de actividades que van desde apoyos y asesorías eh, psicosociales, individuales y, y grupales hasta la implementación de estrategias que las llevan al autocuidado, a la reducción del daño. Hacemos trabajo en red, participamos en mesas, en alianzas, en plataformas, apuntándoles siempre sí, particular mmm, políticas conjuntas con interinstitucionales, con el Estado, con la academia, con todos los otros actores. ¿no? Eh, tenemos una escuela de formación Atenea. Para mujeres multiplicadoras hacemos talleres reflectivos, participativos, charlas pedagógicas, formativas, campañas masivas de sensibilización. Siempre todo esto lo podemos realizar gracias a la cooperación internacional, que efectivamente es la que nos financia los proyectos y la que permite que de alguna manera los, los hagamos. Con relación a la trata de personas, además que me preguntaban que, que había cambiado, que, que había como diferente, las motivaciones eh, que llevan a las personas a vivir una situación de trata son siempre las mismas. No hemos visto pues que como que esa motivación haya tenido un cambio drástico o se hayan cambiado. Siempre son las mismas. La, el deseo de conseguir un trabajo, de tener ingresos económicos pues mayores o mejores. De vivir una relación amorosa con una persona en el extranjero, de escapar de situaciones de violencia. Colombia es un país que ha vivido un conflicto armado intenso durante 50 años. Entonces, esto efectivamente nos permite eh, escapar y salir de esta situación. Y esto es, se repite constantemente. Esto sigue, sigue, sigue como un Lo que sí hemos visto que han cambiado son las dinámicas que mueven esas motivaciones. Hoy en día las personas víctimas, especialmente las que están en la modalidad de explotación sexual, son captadas con ofrecimientos claros y directos sobre el tipo de trabajo que van a desempeñar y de alguna manera del dinero que van a recibir. Son personas que ya se pueden movilizar y comunicarse libremente dentro y fuera del país de explotación, sin restricciones físicas. Esto lo hemos visto. Pero lo que sí no ha cambiado es la existencia de amenazas, de represalias hacia ellas, hacia sus familias. Si no cumplen ciertas tareas, eh, la deuda de alguna manera eh, sigue siendo muy grande, ¿no? Le siguen haciendo muchas multas por incumplimientos tontos, pues como que porque no tienen las uñas pintadas, porque a les contestaron mal a un cliente. Entonces esas multas siguen siendo muy altas y efectivamente eso les permite nunca tener dinero, porque siempre todo lo tienen que pagar, eso sigue. También hemos visto que ha cambiado un poco en la forma de la captación. Antes eh, conocíamos y veíamos que eran redes, pues muy fuertes, muy unidas, eh, unidas pues con narcotráfico y con otras cosas. En estos momentos nos hemos dado cuenta de que a la gran mayoría de mujeres las han captado vecinos del barrio, ¿no? Gente común, eh, organizaciones muy familiares, ¿no? De primos, tíos, hermanos, muy, muy, muy familiar ha sido como, como esa captación y eso es lo último que, que de alguna manera hemos encontrado. Como les había dicho antes, eh, para enfrentar la trata, el gobierno bueno, cuenta con la ley 985 del 2005, el decreto 1069 del 2014, eh, la estrategia nacional, la que dura cuatro años, pero la lucha contra la trata de personas es coordinada a través nacional por un comité interinstitucional, conformado por todos aquellos ministerios que tienen responsabilidad en prevenir, asistir y perseguir el delito. Actualmente son 16 miembros. Y a nivel territorial hay unos comités conformados por las mismas entidades a nivel, sea municipal o sea gubernamental o sea departamental, y por las organizaciones de la sociedad civil. En esos comités territoriales, la sociedad civil sí tenemos voz. Ahí sí entramos de alguna manera a estar. Frente a este andamiaje que ha presentado pues, el Estado en el tema, eh, nos damos cuenta y lamentablemente reconocemos que esto no es muy eficaz en la lucha. Porque efectivamente no se están teniendo en cuenta unas nuevas dinámicas sociodemográficas y económicas que a partir del 2016 está, mueven mueve la trata con una masiva inmigración venezolana a Colombia. Y con el fin del conflicto armado interna con la FARC y la y el EPL, saben que entramos en un proceso de palco, paz con ellos, ¿no? Y en Colombia también existe fuertemente grupos al margen de la ley organizados. A todo esto le sumamos la aparición de la pandemia y situaciones de emergencia nacionales o bueno, internacionales que agudizan la explotación de las personas más vulnerables. ¿No? no aplican foques diferenciados que permitan revelar y cruzar las diferentes entidades y tipos de discriminación y desventajas que sufren las personas por racismo, por discapacidad. Betty, I'm actually from the Philippines, and we have a pretty brutal and violent war on drugs as well that has been launched by this government. Um, and so, apart from the war on drugs, where we have a very like I guess, empowered police force, we also have active conflicts in in southern Philippines, much like the situation in Colombia in some ways. So I'm very curious to see um, if you have identified connections between the war on drugs and these conflict situations with trafficking. Does it, does it add to the challenge of your work, for example? Colombia, en Colombia no solo tenemos el problema de las drogas, que efectivamente eh, es grandísimo. Para nadie es un secreto que Colombia es catalogada como el mayor productor de drogas en el mundo, ¿no? Colombia produce un 70% de la producción mundial, ¿no? Según dijo Naciones Unidas en el 2018. Pero en Colombia también tenemos otros fenómenos de alguna manera que están muy relacionados mucho más eh, con la trata, ¿no? Y, y voy a hablar como de dos que en estos momentos es una situación muy difícil que estamos viviendo. Y uno es la migración, ¿no? Para nadie es un secreto que Colombia es el mayor receptor de venezolanos. Que, que están saliendo, se, se están quedando en territorio colombiano por muchas razones, por la cercanía, porque simplemente atraviesan a pie, por muchas razones se están quedando en Colombia. Y, y las cifras efectivamente son muy preocupantes para Colombia. Eh, que esto requiere una atención particular, porque efectivamente las condiciones de precariedad, vulnerabilidad... Eh, la situación de migración irregular, eso lleva a que muchísimas, muchísimas personas acaben siendo aprovechadas por las redes criminales, que ven la oportunidad en esa situación que están viviendo para esclavizarlas, engañarlas, aprovecharse de ellas. La vulnerabilidad frente a la trata de personas de los venezolanos es altísima, ¿no? Hace poquito un observatorio, un proyecto sobre migración venezolana eh, contaba, pues, que muchísimas, muchísimas eh, víctimas fueron captadas mediante engaños, ofertas laboradas para explotación sexual y laboral, ¿no? Daban lo de explotación social, sexual casi en un 52.9 y la laboral desde un 32.2 en todos los casos. Entonces este fenómeno, efectivamente. Rebosa cualquier situación, ¿no? Eh, el otro que para nosotros en Colombia es fundamental y es el conflicto armado. Para nadie es un, un secreto que los conflictos armados exacerban eh, eh, esta práctica, ¿no? Aumentando la vulnerabilidad a las personas para la trata. Los grupos armazo, armados siempre están alimentándose para financiar sus actividades armadas, para incrementar su fuerza laboral. Eh, cada, cada, cada vez es, es mayor y es mayor eh, cómo la incidencia de los conflictos armados eh, están muy metidos con la trata. Y ellos los utilizan efectivamente eh, para eh, aprovecharse de estas personas, eh, eh, vemos efectivamente que el Estado colombiano eh, no tiene recursos para combatir el crimen, eh, es muy frágil el Estado de derechos, ¿no? Pero la trata cada vez se sigue aumentando con unas dimensiones espantosas en las zonas de conflicto, porque los grupos armados Secuestran a las mujeres para conversar a los eh, combatientes como esclavas sexuales, ¿no? Y usan a niños, niñas y adolescentes como soldados para extender el miedo, ¿no? Esta presencia de los grupos armados organizados coincide con la presencia de economías ilegales que favorecen la ocurrencia de la trata de personas principalmente con la finalidad de la explotación sexual. Antioquia es una de, de las regiones, zonas, donde mayormente el conflicto armado es muy grande y donde contamos con un número alto de trata de personas. Entonces, esa estrecha relación... Ahí está, no hay otros fenómenos. Claro, el narcotráfico también existe. Para nadie es un secreto que las redes de narcotráfico están también unidas con las redes de trata. Pero estos dos fenómenos, tanto la migración como el conflicto armado, también están muy estrechamente unidos con la trata de personas. Betty, for our last question, we would like to know how do you think that anti-trafficking work needs to change now, given the pandemic, but not only. Entonces, la pregunta, Betty, es: ¿cómo creen ustedes en espacio de mujer que debe cambiar el trabajo contra la trata en este momento, teniendo en cuenta la pandemia, pero no solamente, teniendo en cuenta otros factores? Hasta la aparición de la pandemia, todos los procesos que se hacían los hacíamos de manera presencial, por medio de actividades individuales y grupales. Sin embargo, dadas las restricciones de movimiento y a las reuniones impuestas por el gobierno, a un aislamiento obligatorio y a un distanciamiento social. Las actividades de acompañamiento, orientación y asesoría psicosocial con las víctimas de trata, que tradicionalmente siempre las hemos hecho presenciales, migró hacia procesos telemáticos entre las profesionales y las víctimas. Estos procesos han utilizado herramientas como smartphone, PC aplicaciones de como WhatsApp, Skype, Google Meet, permitiendo que cada una de las víctimas desde su propia residencia tengan el acompañamiento necesario mediante los medios virtuales. Creíamos que iba a ser muy difícil que pobrecitas no tenían para internet, no los celulares y nos dimos la gran sorpresa de que todas tenían mejores celulares que nosotras, todas tenían conexión, redes, entonces eso de alguna manera facilitó muchísimo, ¿no? Pasamos entonces de una atención física, todo lo hacíamos en la oficina, a una atención virtual, ¿no? A pesar de esta nueva metodología de trabajo, es un reto muy grande, porque sinceramente no estábamos preparadas para esto. Quiero recalcar que lo que no ha cambiado es la esencia de los procesos, ¿no? Los servicios de asesoría psicosocial brindados de manera individual y familiar se siguen proporcionando y, y dándoles importante información sobre cómo activar rutas de acceso a ofertas institucionales, a denuncias, cómo resolver situaciones problemáticas, cómo crear alternativas viables durante esta contingencia, eh, acciones para el autocuidado de salud física y mental, alimentación, cuidado de los hijos. Todo esto efectivamente repercute positivamente en las mujeres, ya que han reaccionado positivamente a esta nueva metodología y pueden continuar de alguna manera sus procesos de reintegración y empoderamiento. Nos, no, nos hemos dado cuenta que, que ha sido muy, muy importante este proceso. Que se ha podido hacer con ellas también desde la virtual. No hemos parado ese acompañamiento, esa asesoría y, y, y estar ahí siempre para lo que ellas necesiten. Todo el trabajo contra la trata de personas debe apuntar a garantizar que no se den las condiciones por las cuales una persona cae víctima de este delito y que una persona tratada no vuelva a ser objeto de explotación. Esto es fundamental. Si bien evidenciamos que en Colombia se han dado avances en el fortale fortalecimiento de la gestión y la capacidad institucional articulada con el Estado, son aún numerosos los retos que nos desafían como sociedad civil, como academia, como Estado y como cooperación eh, internacional. Algunos retos que hemos enunciado y que queremos que salgan eh, eh, son, por ejemplo, el aumentar la participación de la sociedad civil en los escenarios de toma de decisiones políticas. ¿Por qué? Porque las, la sociedad tenemos experiencia, experticia, porque manejamos el tema, porque efectivamente tenemos una cercanía frente a la situación, lo que hacemos. Tenemos las víctimas, las conocemos, entonces creemos que es fundamental. Eh, otro reto grande sería garantizar la operatividad de las entidades encargadas de luchar contra este delito, dotándolas de presupuesto que les permitan ejecutar planes de acción y fortalecer la capacidad de gestión, poder contar con un recurso económico para poder luchar contra este delito. Eh, otro reto es elaborar líneas de base territoriales que permitan incorporar enfoques claros en las políticas, sean departamentales, sean municipales, sean distritales, articuladas con otros planes transversales, como con infancia, con equidad de género, con planes de desarrollo, entre otras, poder articular todo lo que se tiene en esos territorios efectivamente y realizar un trabajo intersectorial que relacione la trata de personas con otros temas, como la migración y el trabajo. La trata no está sola y no va sola. Siempre lo tenemos que, que relacionar. Eh, yo quise de alguna manera hablar como de algunos ejes que creemos que son importantes y frente a la prevención también tenemos unos retos, ¿no? Y uno es como prestar mayor atención y asignar presupuesto. De parte del Estado, para la reducción de los factores de riesgos a la trata de personas y su forma de explotación y garantía de unos entornos seguros y la disminución de la tolerancia social frente al delito. El Estado tiene un rol fundamental, ya que de este depende reducir las condiciones de vulnerabilidad frente a la trata de personas. Sabemos que progresa, desempleo, situaciones laborales siguen incidiendo en las causas estructurales en las zonas y sectores del país especialmente vulnerables. Como segundo, creemos que es importante desmontar los perfiles o estereotipos sobre las víctimas de la trata de personas. Eh, establecer alianzas estratégicas con nuevos actores, como organizaciones de padres de familia, Compañías aéreas y aeropuertos, empresas privadas, sector hotelero. Con todos estos otros sectores es importante unirnos. Dirigir acciones ahora son principalmente hacia los sectores urbanos. Y lo importante es que creemos que es importante dirigir esas acciones a comunidades campesinas e indígenas, ya que se desconocen materiales de sensibilización e información, por ejemplo, en dialectos indígenas o con la cosmovisión indígena, ¿no? O afro, dialectos afros y todas estas cosmovisiones que, que manejan eh, los grupos de alguna manera mucho más campesinas y rurales. Para la asistencia tenemos también algunos retos como creemos que es importante generar servicios y espacios de atención, protección integral integración y reintegración de calidad, considerando las necesidades y expectativas de las víctimas y su entorno familiar y comunitario. En todos los territorios se constata la débil articulación existente y la limitada cobertura de los servicios y programas de atención a víctimas. Es nula. Si Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, es muy difícil nos cuesta trabajo. Imagínense. En sectores como el Chocó o el Amazonas, ¿no? sería muy muy difícil contar con hogares especializados para víctimas de trata de personas y con personal cualificado que las atienda y construir una ruta de atención para víctimas extranjeras o aplicar la misma que ya tenemos para las ciudadanas colombianas. Actualmente ni se les otorga la, la calidad de migratoria o ellas no tienen nada, no se cuenta con nada, nada para las víctimas de trata extranjera. En cuanto a la investigación y la judicialización, los retos son garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de trata. Muchas veces hay confusión en la tipificación de este delito con otros, como el proxenetismo o favorecimiento a la prostitución. Esto no garantiza la verdadera protección a las víctimas de este delito. También creemos que es importante enfocarse más en la persona víctima y sus necesidades, más que en la persecución del delito, dando lugar a situaciones de revictimización. Con respecto a la situación, eh, respecto a la migración venezolana, lo, hablo de esto porque para nosotros es muy fuerte y la situación es altísima. Entonces, los retos son comprender el vínculo entre la trata de personas y la migración para la identificación de las víctimas. La dinámica de los movimientos migratorios no necesariamente supone un traslado directo de las víctimas al país de destino, sino que ésta podría permanecer en diversos países de tránsito en la ruta migratoria de la región por diversos lazos, dependiendo de las circunstancias. Reforzar las inspecciones laborales con una perspectiva migratoria. En Colombia el mercado laboral informal está más extendido que el formal y existen casos de explotación laboral que podrían estar asociados a la trata de personas. Garantizar los derechos migratorios y laborales partiendo de la implementación de un permiso de residencia, de movimiento y de trabajo. En octubre del 2018, Migración Colombia anunció que junto con los gobiernos de Ecuador y Perú se creaba una estrategia que apuntaba a evitar que esta po población sea víctima de la trata. Se daría un permiso regional creado a DOT permitiendo a las personas venezolanas circular en los tres países y así poder trabajar y afiliarse a un sistema de seguridad social. A la fecha no se cuenta con nada de eso. No hay nada de eso. Entonces... Para nosotras sí es importante que estos retos, de alguna manera, sean tenidos en cuenta. I just want to say thank you so much again, Betty. No, Emilia, agradecerle a Charmila, a ti, por permitirnos de alguna manera a Espacios de Mujer a, a estar en este espacio y a participar también de estos diálogos. Para nosotras es muy, muy importante eh, poder también poner la voz desde Colombia y no solo desde nosotras, desde Espacio, sino también desde todas esas miles de víctimas que atendemos día a día y que día a día luchamos con ellas para que den ese paso a sobreviviente y sean mujeres sujetas de derechos.